Hey fierreros, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy haremos un video especial por varias razones. Bueno, primero que todo, como se pueden dar cuenta, ya no estoy utilizando ni yeso ni férula, ya puedo doblar mi rodilla. Ahí vamos poco a poco. Ya yo creo que si Dios quiere, en 2 semanitas puedo volver a trabajar. Vamos poco a poco, estoy en la etapa más difícil y dolorosa, que es la fisioterapia, la recuperación, volver a mover la rodilla, pero yo voy a las 8.000 revoluciones por minuto recuperando, intentando pues hacer mi fisioterapia para poder estar disponible para trabajar para ustedes lo más pronto posible. Segundo, porque hace rato no hacía un video frente a la cámara. Y tercero, porque este es un video que ha unido a varios youtubers de carros, obviamente, de Latinoamérica. Bueno, este video lo empezó, este tag lo empezó el gran Juca, el gigantesco Juca, el que tiene más seguidores de autos aquí en Latinoamérica, seguidores en YouTube. Luego lo hizo el maestro de la conducción velocidad total. Ese man maneja muy bien. A mí realmente me gustaría algún día conducir con él, o bueno, sí, en una pista, pues los dos, bueno, creo que es una persona que podría aportar mucho. Bueno, lo admiro, maneja muy bien, me parece. Sería un honor estar contra él en un circuito. Luego lo hizo el dios de los autos. Y finalmente lo hizo mi parcero, el youtuber, colega, el ingeniero, que fue quien me invitó a hacer este tag del auto. Y finalmente los más pequeños, pues de los canales de autos que yo veo, Leiber Díaz, el parcero, que también es bogotano, youtuber, con él no he grabado, tenemos que grabar un día. Y también, bueno, yo que pues estoy, como están dándose cuenta, estoy haciendo este tag del auto. Bienvenidos al tag del auto más humilde de YouTube. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál fue tu primer auto? Bueno, como se pueden dar cuenta, yo solamente tengo hasta ahora 23 añitos, no he terminado mi universidad y hace un año y unos mesecitos era un simple profesor de academia. Por lo tanto, pues no debería tener carro. Sin embargo, gracias a Dios, primero que todo, ya pues al juicio y ese tipo de cosas, ya tengo dos carros, cuyo primer auto es el Tigre, que ustedes conocen, el Nissan Sentra V13. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el primer coche que manejaste? Bueno, esta es una historia un poco larga, ya que yo crecí viendo a mi padre. Bueno, tenía dos Chevrolet Chevette. Esos carros la pasaban molestando con ese carburador. Había que, bueno, la pasaba echándole thinner para que prendiera el carburador. Bueno, uno quedaba oliendo aceite, a gasolina, a thinner. Después de eso, bueno, mi papá me decía que le ayudara a chancletear el carro. Yo tenía 5 años para ese entonces. Había que hacerlo 3 veces, yo me acuerdo. No una más ni una menos. Y bueno, luego de eso, él vendió los carros. Ah, no, antes de eso. Yo, cuando tenía 6 años, aprendí a meter de primera a quinta con el clutch y todo. Así yo me paraba al pie de los pedales porque no alcanzaba sentado. Y ya aprendí que tenía que meter el clutch. Yo era primera, segunda, tercera, tenía 6 años. Me encantaba todo, el olor del carro a gasolina. Me gustaba meter los cambios, todo. Pero pues solo tenía 6 años. Y finalmente, bueno, mi papá un día decidió vender los Chevette. El señor, yo estaba ahí presente cuando el señor se llevó los carros. Yo me puse a llorar, me dolió demasiado. Creo que me puse muy triste, ¿verdad? Me puse a llorar cuando vi a los carritos irse. Y mi papá lo cambió por un Fiat 170S. Ese auto sí, ya cuando yo tenía 12 años. En ese fue el carro que yo manejé por primera vez a los 12 años. Ahora sí lo manejé en serio, en serio, en serio. Era un auto con dirección mecánica durísima, pedales durísimos. Y cuando tú acelerabas ese auto a más de 2.500 revoluciones por minuto, empezaba a meterse el humo a la cabina. Pero bueno, fue el primer auto que yo manejé. La tercera pregunta es, ¿en qué coche aprendiste a manejar y a qué edad? Bueno, aprendí a manejar bien de verdad, en serio, a los 12 años en un Fiat Uno, como les dije más o menos en la respuesta anterior. Bueno, tras de que ese carro era como dificilito de manejar en las mañanas, como que era difícil de prenderlo, todo era duro el carro, todo eso. Mi papá, la verdad, no era que tuviera mucha paciencia para enseñarme, siempre era como el video de soy tu padre, pero pues yo, por el amor a los carros y a la conducción que yo le tenía, yo me la pasaba las noches enteras mirando cómo era que yo tenía que manejar el carro para hacerlo bien. Y bueno, yo me imaginaba cosas, las hacía, miraba, observaba, y bien que mal, yo terminé defendiéndome bien manejando ese carro. Y pero obviamente sin pase, porque pues el pase aquí en Colombia se puede sacar hasta los 16 años. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuál es tu auto favorito? Bueno, mi auto favorito obviamente es el Tigre, el Nissan Sentra V13, mi Nissan Sentra.
Bueno, obviamente ese carro le conozco cada detalle, cada subviraje. Cuando el subviraje, por girar tanto el volante, se puede convertir en sobreviraje. Cada detalle. Sé cuándo a la perfección él me pide los cambios en cada situación. Le conozco perfectamente. Además de los momentos vividos en ese carro. La verdad, yo quiero mucho mi carrito. Nunca lo planeo vender. Así al lado algún día tuviera un Lamborghini. Tendría los dos, el Lamborghini y al lado mi hermoso y bello Tigre. La quinta pregunta es, ¿cuál es el carro que menos te gusta? Bueno, a mí los Fiat, la verdad es que los Fiat no me gustan, son autos de mecánica complicada en cualquier taller. Toca, para solucionar algún problema, toca mandarlo directamente al concesionario, donde en el concesionario pues las cosas son más caras. La verdad, esos carros, la mecánica es de difícil solución, cualquier repuesto es en el taller, no se le consigue repuesto fácilmente aquí en Colombia a los Fiat. Por eso esos carros no me gustan. Otro carro que no me gusta es el Peugeot 300, 208 1.2. Qué carro tan malo. Una alumna me pues tocó enseñarle en ese carro, era el carro de ella. Ese carro solamente es pinta y equipamiento. Ya, nada más. Eso sí es hermoso el carro. El carro es. Tiene por dentro mucha cojinería, muchas cosas, pantallas. Pero ese carro, uno no se ponía el cinturón y empezaba a chillarle un pito. Uno lo aceleraba duro y empezaba a chillarle otro pito. Uno lo frenaba duro y volviendo, sonaba un pito por todo. Era desesperante. Es mejor un carro que no se quede por nada. Además de eso, es un carro que no respondía nada al acelerar. Fue bastante difícil enseñarle a ella a subir porque ese carro, así ustedes le metieran todo el acelerador, se colgaba. Tocaba hacerle ahí una cosa con el clutch para que no se colgara. Fue realmente difícil. Ella era inexperta. Para ese, y tras del hecho el carro no ayudaba, entonces pues realmente fue difícil, al final sí se pudo, pero pues en conclusión no me gustan los carros que tú aceleras y no responden, y además de eso no me gustan los carros que son de difícil, de repuestos caros y difíciles de conseguir. La sexta pregunta es, ¿cuánto es lo más rápido que has ido? Bueno, lo más rápido que he ido es a 190 kilómetros por hora en mi Nissan Sentra por la autopista Norte, una autopista de aquí en Bogotá, que tiene como cuatro carriles. Yo sé que 190 no es mucho, pero es en un Nissan Sentra V3. Y un carro que cuando tú pasas los 150 kilómetros por hora, el carro se siente como si ya fuera flotando. Además, que en la época le tenía montado los rines 13, ¿no? Es un carro que tú vas ya más de 150, parecía que no hubiera contacto con el piso. El carro es muy inestable. Y después de que tú pasas los 175, el carro empieza a hacer, a vibrar mucho. Bueno, después los 175 empieza vibrando, 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 pero le logré levantar una vez 190 kilómetros por hora. Fue muy divertido. Es difícil llegar hasta los 190. Después de los 180 empieza a sufrir para llegar. Necesita mucho espacio. Bueno, aquí les voy a dejar un video donde se lleva con cuatro parceros. Le levantamos 182, pero al fondo había unas flotas y nos hicieron frenar. La séptima pregunta es, ¿qué coches tienes ahorita? Bueno, tengo dos autos en este momento. El primero, pues obviamente, el empoderado, el Nissan Sentra V13. Y el otro es un Renault Twingo, que pues obviamente es el guerrero, el de trabajar y hacer vueltas. Octava pregunta, ¿cuál es el mejor coche al que te has subido? Bueno, eso fue en el salón del automóvil que hubo, el último que hubo. Fue en un BMW M4 color amarillo. Me acuerdo mucho que la cojinería era roja, me subí, me monté. Ese carro es un sueño, es una delicia, es una pieza de rendimiento. Es un honor a la conducción, pero lastimosamente ni lo pude manejar ni pude sentir todo su poder. Sin embargo, es el mejor coche al que me he subido. Número 9. ¿Cuál es el mejor coche que has manejado? Bueno, hay varios. Está por un lado el Chevrolet Camaro SS del papá de un parcero. Bueno, el señor a veces se va de viaje con la mamá de mi parcero y pues toca aprovechar para despegar el motor al carrito, ¿no? Ese carro, nunca me he atrevido a manejarlo sin el control de estabilidad, primero de todo, pues porque no es mío, pero la aceleración de ese carro es muy, muy, muy buena y además de eso, el sonido del motor es brutal. Bueno, otro carro, el del ingeniero, el de mi parcero youtuber, el ingeniero, una vez lo manejé, pero no me dejó acelerarlo como debía de hacerlo. El otro carro, bueno, el que más me gustó, eso sí, fue un Mercedes-Benz E250 del esposo de una alumna. Ese carro sí que me gustó muy, se controlaba muy bien en las curvas, esa caja de doble embrague hacía muy bien su trabajo. Aunque la aceleración no era tan letal como la del Camaro,
Me gustó muchísimo ese carro, cómo se comportaba en las curvas. Era un carro, ese carro las da solo prácticamente, muy bueno. Y un carro que me llamó muchísimo la atención fue el de una alumna que era muy bonita, por cierto, se llamaba Elizabeth, y era un Nissan March Active. El carrito no tenía cara de nada, pero pues bueno, yo sabía que el carro, pues en los números era muy bueno. Yo manejé ese carro rapidísimo, buenísimo. Ese carro es muy bueno, ese Nissan March Active era feo, pero andaba ese carro. Ustedes van en quinta, imagínense, quinta que es el cambio que menos fuerza tiene. Ustedes van a 70 y le aceleran y ese carro empieza a subir rapidísimo en quinta. Ese carro en quinta es como ir en mi Tigre, que mi Tigre es ágil, el Nissan Sentra es ágil, en cuarta. En quinta mi carro no hace eso. Y además de eso, uy, ese carro arrancando un semáforo, en 3 cuadras ustedes ya van a 120. Ese carro es muy rápido, es muy bueno realmente. Quien lo ha manejado sabe que ese carro es muy bueno, sobre todo el Active, el más feíto. La décima pregunta es, si pudieras tener un coche, un solo coche, ¿cuál sería? Pues la respuesta es mi Nissan Sentra 13, lo quiero mucho al carrito. Es más, si es posible, si se puede, lo quiero tener toda mi vida hasta mi último día que yo esté vivo. Número 11, ¿cuál sería tu garaje perfecto de 4 autos? Bueno, la verdad no sé cuál sería el garaje perfecto, ya que depende de las prioridades de uno en ese momento, si me hago entender. Sin embargo, próximamente, pues me gustaría, al lado de mi Tigre, tener un Nissan March para cogerlo de proyecto solo para pista, solo para pista ese carro. Segundo, bueno, después de ese quiero tener un Volkswagen Jetta 2.5. La verdad, ese carro me encanta cómo suena el motor de ese carro de 5 cilindros. El carro tiene mucho, mucho pulmón. Con todo ese pulmón se puede hacer un proyecto muy interesante. Si se puede, lo van a ver en algún momento ese proyecto. Y finalmente, después del Volkswagen Jetta, quiero tener un Volkswagen Golf GTI. El último que salió, el de 230 caballos de fuerza y caja de 7 velocidades. Yo siento que ese carro es como un Fórmula 1 para ciudad. Ya, ese carro es realmente bueno. O sea, con una caja de doble embrague es letal. Ese carro es letal. En cuarto de millas nomás, saberse adaptar a ese carro. Ya, ese carro es casi invencible si uno lo sabe manejar bien. 12. Si fueras un coche, ¿cuál serías? Bueno, yo creo que sería mi Nissan me identifica perfectamente, mi Nissan B13. Es un auto feo, pero es divertido, rendidor y guerrero. No, mentiras. Bueno, pero no, si realmente uno sí lo subestiman por X o Y motivo, pero uno con esfuerzo y dedicación suele salirle adelante a los problemas y a los críticos. Entonces siento que mi Nissan me identifica muy bien. 13. Mejor experiencia en un coche. Bueno, esa fue una noche increíble, fue una noche de piques, fue lo máximo. Todavía el carro no era mío, pero tenía de hecho letreros de academia. Pero yo fui a los piques de todas maneras, yo me paré durísimo. Fue un día, fue excelente, qué recuerdo. Ese día había carros muy buenos en pues corriendo, ¿sí? No habían carros de mi gama, entonces pues me tocó enfrentarme a 3 carros que pues en teoría eran mejores que yo. Un Jetta GLI automático, menos mal que era automático, era 1.8 turbo, pero automático y no tenía launch control. Entonces, bueno, arrancamos, me puse y dije, voy a perder, estoy seguro que voy a perder. Pero yo leí con toda, yo tin, punto de aceleración, rum, o sea, activé ese semáforo verde y yo me le fui y el arrancar lo dejé regado. Pero él me empezó a acercar, 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 obviamente me pasó, pero pues fue como llegando a la meta, ¿sí? Pero él me pasó y me dejó regado. Entonces yo dije, no, pues ya me ganó, yo fui resignado a recoger mi hoja. Cuando de repente, oh sorpresa, yo me hice un tiempo de 19.04 segundos, tenía filtro de alto flujo en esa época, un re mal hecho el filtro, pero pues algo tenía que servir, 19.04, y el man del Jetta GLI automático se hizo 19.09, o sea, 19.0 a 19.0, 04 y 09, le gané, le tuve que haber ganado por un bumper de distancia, ya, pero le gané, bueno. Después de eso, bueno, ya todo el mundo empezó como a mirar, dijeron como, oiga, ese Nissan de enseñanza. Bueno, me fui contra un Mazda 3 2 litros Skylentis, mentiras, Skyactiv. Bueno, era un paisa, el dueño de ese carro, estaba con la novia. Recuerdo mucho se rieron un poco cuando vieron que nos íbamos a enfrentar los dos, se rieron un poco. Pero recuerdo mucho que mi exnovia me dijo, tranquilo, que yo ya vi que ese carro está sobre los 19. Tú puedes, mira, tú puedes. Pero yo fui, tin. Dije, bueno, sí, además tenía un poco de odio porque se había reído de mi Tigre. Entonces llegué, tin, arranqué y sí, señores, 19-1 a 19-3, le gané como por un carro de distancia, para que fuera serio. Y yo llegué, me acuerdo mucho que cuando llegaba un amigo, mareado, me voy a tener ese carro jugueteado, ¿cierto? Y yo le dije, nada, lo único que tengo es piloto, se sintió delicioso decirle eso. Bueno,
Y la última vez, bueno, entonces ya todo el mundo ya dijo, uy, ese Nissan. Y finalmente me enfrenté a un BMW 120 y 2 litros aspirado. Bueno, contra el carro corrí y ese sí lo dejé regado. 19. Ah, no, mentiras. Contra el carro me superé. Contra el carro me hice 18.9 segundos. Fue la única vez que yo pude bajar a mi tigre a los 18 segundos. 18.9 y el man de ese carro se hizo más de 19.5, como 19.7. No recuerdo bien, pero se hizo, se quedó lejos. Y el man cuando llegó me dijo que no, que es que se le había enredado el pedal, que yo no sé qué, que corriéramos otra vez. Yo no quise correr contra él otra vez. Le gané y punto. Esa noche fue mágica, fue increíble. Ese día sí, muy buena. Esa fue la mejor experiencia que yo he tenido. Número 14. ¿Cuál fue la peor experiencia en un coche? Bueno, ese día, creo que ya la conté en el video anterior. Estaba yo con mi mejor amigo y con una amiga de la universidad. Estábamos los tres, estábamos escuchando tandita de reggaetón clásico en el carro. Veníamos por la 26 al pie del aeropuerto y yo íbamos a 130 kilómetros por hora, me acuerdo muy bien. Y había una alcantarilla destapada. Obviamente yo la dije, no, me va a tirar el carro. Entonces yo dije, tim, le esquivé, pero iba a 130, hice un timonazo y ese carro empezó para un lado, para el otro. Ustedes que el Nissan, pues no es que tenga mucho control, nada de control de estabilidad ni nada de eso, ni frenos ABS, nada, ese carro no tiene nada, ni estructura ni nada. Claro, el carro empezó para un lado, para el otro, y yo no lo puedo controlar. Yo por un dije, me volteé. Pero no. Yo me concentré mucho, mucho, mucho y no sé cómo hice, la verdad, fue un reflejo, o sea, uno actúa ahí es como por reflejo. Lo pude estabilizar, obviamente quedamos purgados los tres. Y ya, pues por un momento pensé que nos íbamos, que hasta iba yo a llegar, pero no. Lo logré recuperar a esa velocidad, no, la verdad no sé cómo hice, eso simplemente es un reflejo, eso no es que haya una técnica para eso. Y ya, esa fue la peor experiencia. Y bueno, eso fue el final de este tag del auto. Bueno, si les gustó este video, regálenme un like. Bueno, ya casi me voy mejorando. Ya dentro de poquito ya sabrán de mí otra vez volviendo a hacer videos, pues de conducir y eso, no solo el paredón. Y también les quería decir que, ah, bueno, ¿a quién reto yo? Bueno, es que ya todo el mundo lo hizo, como siempre fui el último. Entonces, a ver, ¿a quién le digo? Bueno, hay un canal que yo siempre veía. Vamos a ver si el man se da cuenta que yo hice este video. El canal se llama Raw Speed, el man tiene un Nissan March y es de aquí de Bogotá, pero pues tiene muy poquitos suscriptores, el man hizo como 10 videos y dejó de hacer. Seguramente alguien que vea mi canal, de pronto también vio el de él. Yo veía mucho ese canal cuando yo todavía no tenía canal de YouTube, me gustaba mucho, tiene un Nissan March, un Volkswagen Golf GTI, pero de los viejitos, de los que no tenían turbo. El man tiene buenos carros y va a buenos talleres a engallarlo, ese man chévere. Entonces, pues parcero, si usted está viendo este video, no creo que lo esté viendo, pero bueno. Pues lo reto a hacer su tag del auto. Nos vemos en un próximo video. Bye.